En este video les voy a enseñar dos rangos de precios: casas de 240.000 a 300.000 y de 400.000 a 500.000. De eso también les voy a decir cuánto dinero necesitaría usted reunir por una casa de 240.000, para una de 300, para una de 400 y para una de 500. También vas a saber cuánto debería usted ganar para una casa de 240, una de 300, una de 400 y una de 500. Y también cuánto sería el pago mensual de una casa de 240, una de 300, una de 400 y una de 500. Y lo único que tiene que usted hacer es darme un like y suscribirse a ese canal. Y como el tiempo es oro, aquí te voy. Déjame decirte que este es el MLS de Las Vegas. En tu estado, si vives en otro estado que sea diferente de Las Vegas, pues debe ser algo parecido, pero muchas de estas cosas pueden cambiar porque los taxes, la aseguranza y los precios de las casas también pueden variar. A lo mejor lo que es en Las Vegas una casa de 240.000, lo más bajo que puedas encontrar en otro estado sería una casa promedio o en buen estado, mientras que en otras como New York y California simplemente no las vas a encontrar. Aquí en Las Vegas se están poniendo como los dinosaurios. En este momento es difícil encontrarla. Dentro de un año más no la vas a ver. Lo que te voy a compartir ahora es el MLS de Las Vegas, es decir, vamos a ver todas las son casas que corresponden a Las Vegas y vamos a ver qué podemos encontrar por ese rango de precio y cuánto tiene que ganar una persona para poderse comprar una casa como esa y cuánto sería el pago mensual. Lo primero, vamos a empezar por 240.000 a 300.000. Aquí en Las Vegas por 240.000 es como que ya no hay nada, no hay casa. O sea, ahí de ahí para abajo lo que vas a empezar a comprar es townhouse, apartamento, y no vas a encontrar mucho porque las asociaciones están un poco altas en ese rango de precio. Déjame enseñarte en qué área de Las Vegas vas a encontrar casas. O sea, no vas a encontrar nada en Summerlin, no vas a encontrar nada en Henderson y las mejores áreas de Las Vegas. Déjame explicarle que aunque aquí dice North Las Vegas, esta área que vas a ver acá es North Las Vegas y es una área muy buena porque casi son todas casas modernas y las casas ya están subiendo a un alto precio en esta área de acá. O sea, en otras palabras, aquí es donde vas a encontrar las casas más baratas de Las Vegas. Para ver los resultados, vamos a organizarlo por el precio y voy a buscar la más barata. Es de 249.000 y aquí te va. Esta es la casa más barata que te vas a encontrar por 249.000. Déjame en los comentarios qué te pareció esta casa, si pagarías 240.000 por esta casa. Y si estás interesado, pues déjame en los comentarios o llámanos al número que estás viendo en pantalla porque te puedo recomendar a cualquiera de estas citas o te puedo mandar una lista personalizada a usted si estás interesado en comprar casa en este momento. Vamos ahora a buscar la más cara en ese rango de precio, que es de 300.000. Nada mal. La cocina quizás hay que hacerle un poco de arreglo, comprarse unos appliances nuevos, pero nada mal. ¿Qué les pareció? Déjenme en los comentarios. ¿La quiere ver? Llámenos y con gusto se la mando. ¿Dónde se encuentra? Cerca de la base Nelly, por ahí por la Lang y la Alexander. No voy a ir en detalle, pero bueno, aquí ves que tiene dos cuartos y un baño. 897 pies cuadrados adentro y 3485 afuera. Muy bonita, pero un poco chiquita. Se me olvidaba aclarar, en el rango de precio de 240 a 300.000, solamente en Las Vegas hay, en este día de hoy, 5/17/24, que es cuando estoy haciendo este video, solamente 18 casas. Vamos a ver cuántas casas hay en el otro rango de precio. De 300 a 400.000 hay 469 casas. Y de 400 a 500.000 hay 896. Mientras más caritas las casas, más hay, porque muy poca gente las puede afrontar. Así que si usted está queriendo comprar casa barata, pues a lo mejor va a encontrar más competencia que en estas casas caras. Vamos ahora a ver entre 300 a 400 en qué área de Las Vegas nos las podemos encontrar. Como pueden ver, pueden encontrar una que otra por esta zona. Summerlin todavía hay muy poca. Esta zona de acá son puras casas grandes y esta zona de acá como Green Valley y esta área de Enterprise, ni hablar de Anthem, Seven Hills, no hay casa de ese precio. Ahora vamos a ver una casa por los 400.000. Bueno, vamos a elegir esta que es la que tiene foto. Esto es lo que puede encontrar por una casa de 400.000. Posiblemente ahí también te tiene que ver el factor en qué lugar estás, pero se ve muy bien la casita, la cocina remodelada. Voy a mover rápido las fotos para que el baño semi remodelado, para que usted pueda ver. Vamos a buscar otra de 400.000, un poco más espacio, y posiblemente esta no, puede ser que no tenga asociación. La otra me parecía que tenía asociación. Los baños no están casi remodelados, pero no están en mala forma. Déjenme en los comentarios qué piensa sobre esta casita. Y vamos para la última, una casita de 500.000. Vamos a ver en qué área te vas a encontrar esto. Como hay muchas casas, pues tienes que acercarlas más. Te das cuenta, está más dispersa por acá por Summerlin, es un poco más difícil de verlas, pero bueno, en esa área puedes encontrar en casi todas Las Vegas. Esta parte de acá todavía como que no se encuentra mucha. Vamos a ver alguna foto de una casa por los 500.000. Nadie pone el número 500.000, hay como dos de 499 99 99. Vamos a ver. Bueno, pues ya te encuentras una casa un poco más decente, aunque no muy remodelada. Estas casas me parecen más al estilo de Sechor. Mira, aquí mismo es la piscina de Sechor. Oye, ya yo conozco estas casas
porque estas casas así son, son una de las mejores áreas, pero están en los 500.000, pero están en malas condiciones, porque por lo general aquí viven gente ya un poco mayor y no se venden muchas casas por acá, pues es un área muy buena, pero mucho de americano y no hace muchas remodelaciones. A nosotros los latinos nos gusta hacer más remodelaciones. Miren el lago este, es uno de los pocos lugares que vas a encontrar el lago, pero bueno, hay que hacerle, quitar la carpeta. Así fue como yo compré mi casa, así, exactamente así, con carpeta de ese color. En los baños yo tuve que desbaratar todo y hacer mi casita nueva, así que esto es, le va a tocar hacer lo mismo a la persona que compre, si es que le gusta remodelada. Pero a mí me encanta esta piscina de arena que tiene Desert Shore y sus lagos que están alrededor. La verdad que yo me siento muy bien. Mi sueño es comprarme una de estas casitas que están ahí pegadita al agua. Es lo más que uno puede desear cuando viene del Caribe, ¿verdad? Pero miren qué bonito. Ahora vamos a pasar a cuánto quedaría el pago y cuánto necesitaría ganar una persona en dependencia de los precios de las casas. Bueno, primero vamos a empezar por la más barata, 240.000. En estos momentos está alrededor del 7%. Aquí le pongo una sesión de los intereses y cómo han estado bajando en los últimos días. Todo esto, mi gente, son aproximados. Yo no trabajo para un banco, pero esto es lo que pueden sacar esta calculadora, que son muy parecidas a las que usan los bancos. Esto es estimado, muchas cosas pueden variar en dependencia del estado, en dependencia del área donde se esté vendiendo, los taxes que tiene la casa, pero esto es para que usted tenga un aproximado general. Debe consultarse un realtor y un banquero para que le pueda dar una cuota precisa, y tiene que tener una propiedad para que esto pueda ser más preciso aún. Los intereses en este momento están casi por el 7, si es un convencional, y un 6 y algo si es un FHA. Hoy hicimos cuota a una persona y el interés que tenía uno de los banqueros que nosotros utilizamos era en el 5.99. Es decir, por lo general eso es lo que nosotros buscamos, buscar bancos que tengan los intereses más bajos que la mayoría. Por eso es que lo único que usted tiene que hacer es llamar. Nosotros le ponemos los mejores bancos, los mejores intereses, los mejores programas de ayuda. Claro que cuando usa los programas de ayuda, pues entonces los intereses son mucho más altos. Vea este video que hice los otros días sobre cuáles son los intereses que tienen los programas de ayuda, y eso le puede dar una mejor noción. Pero con esta tabla que tengo, que es de comparativos de mortgage, vamos a suponer que esto es un convencional con el 5% down payment. Todos van a tener el 5% down payment, todos van a tener el 7% interés y todos van a tener el costo de cierre de un 3% aproximadamente. Esto puede variar de banco en banco y en el momento que usted va a comprar, pero para que tenga una idea general, una casa de 240.000 con un interés de 7%, el 5% tenía usted tener 19.000. Esto, por supuesto, es sin programas de ayuda. Esto es viniendo con el dinerito en la mano, ahorrado por usted. Si habéis comprado más ayuda, puede ser que tenga que poner usted menos de su bolsa, pero quizá el pago le salga más, un poquito más caro. Una casa de 240.000 con estas condiciones, 19.200 tendría que venir sin programa de ayuda. Usted tendría que ganar al mes 3.483, eso con un 50% de ITI, y no pudiera tener deudas. Si tiene deudas, pues entonces estos números cambiarían, ¿no? Esto sin contar que la casa tenga asociación tampoco. Una casa de 300.000 con las mismas condiciones que hemos hablado, usted tendría que ganar al mes 4.353, no tener deuda y tener ahorrado unos 24.000 sin programas de ayuda. El pago mensual sería de 2.176.7. De nuevo, pause esto para que pueda verlo más en detalle. Si utiliza los links de estas tablas, puede ver todos los detalles donde puede ajustar usted en dependencia de cuánto tiene que poner de taxes, de cuánto tiene que poner de asociación, de la aseguranza de incendio, etcétera, etcétera. Usted puede cambiar todos estos detalles, ¿no? Vamos ahora para una casa de 400.000 con las mismas condiciones. Usted tendría entonces que ahorrar unos $32.000 sin programas de ayuda. Debería haber ganado entre usted o otra persona $6.138 al mes y tendría un pago mensual por una casa de 400.000 de unos $3.069. Y para una casa de 500.000 con las mismas condiciones, con las mismas características, tendrías que prepararte más o menos para tener unos $40.000 ahorrados, $7.672 de ganado mensual entre usted o una, dos, tres personas. Puede acumularse entre dos o tres personas, pero todos necesitan los mismos requisitos para calificar. Tendría que tener un pago aproximadamente de 3.836.2. Eso es contando con la aseguranza de incendio, los taxes y el PMI. Para aquellas personas que están rentando, pues pueden contar con que la renta puede encontrarla como independencia de $500-$300 más barata, a veces más, a veces menos, pero independencia, por supuesto, de cómo estén las condiciones de la propiedad y demás. Claro que lo que pasa es que cuando pasan 5 años, lo que usted se ahorró en renta, pues después lo vas a tener que pagar con sangre, porque las casas siguen subiendo y en Las Vegas no van a parar de subir los precios de las casas. Entonces te va a tocar pagar lo que podías haber pagado hoy por una casa bien buena, que en 5 años pues vas a tener $100.000 casi garantizado de equity.
mínimo, porque los que han comprado conmigo del 2020 o 2021 para acá, pues ya tienen esos $100,000 y no han pasado 5 años todavía. Bueno, déjame saber qué usted cree de estos precios, qué es lo que te asombró, qué es lo que no te sabía, qué es lo que tú crees que te hace falta para calificar, para comprar una casa. La consulta es completamente gratis y si usted es de los que llegó al final, te voy a estar enseñando los comentarios y las preguntas que han tenido ustedes en mis otros videos. Recuerda que si tienes alguna pregunta, dejarlo ahí, porque siempre al final de los videos tratamos de contestar la mayor posible. Aquí tengo una pregunta de Alex Parra. Dice: nosotros agarramos la casa al 7%, ¿puedo refinanciar en 6 meses? Muchos bancos te pudieran dejar refinanciar a 6 meses, normalmente ellos quieren esperar un año. Yo te aconsejo que esperes un poquito para refinanciar, a que al menos haya una diferencia de un punto desde que compraste la casa al momento de refinanciar. También tenemos una calculadora por ahí, ve a nuestra página de Facebook o de Instagram y pon calculadora refinanciamiento y tenemos una calculadora que te puede ayudar a tener una idea si te conviene o no refinanciar. Espero que eso haya respondido tu pregunta. Gracias por comentar, aquí te dejo un like, un corazón. Dice: feliz de la vida, uno de nuestros seguidores que ya le extrañamos por acá. Dice: el 90% es preparación mental, el 10% acción, pero el 100% es ver este canal, comunicarse con un equipo de Juan Carlos y así podrán ver cómo su economía les va a cambiar. Llegué en diciembre del 2014, ya tengo 2 casas, gracias a Dios, y estoy en los trámites finales de comprar un dúplex. Gracias por parte de mi amigo Juan Carlos, tienes mi like, información invaluable. Pues muchas gracias a ti, feliz de la vida, saludos hermano, alegro que te vaya bien y que sigas invirtiendo en propiedades. Eres un ejemplo para la comunidad latina. Aquí tienes uno de Mario, le dice: excelentes consejos. Capital One, como bien dices, es la más flexible para que las personas comiencen en su primera tarjeta de crédito. También, si tienes una persona de confianza y con un buen historial, para que te agreguen su tarjeta. En cuanto a ser coudor, no se lo recomiendo a nadie porque pierdes oportunidades y si queda mal, uno es responsable de la deuda y para el colmo queda la enemistad con la persona o hasta te cuesta la vida. Sí, creo que menciono eso en los videos, pero gracias por el apoyo, Mari Robles. Aquí tengo a Jessica Díaz. Parece que Jessica entiende español, pero le gusta, parece, se siente mejor escribiendo en inglés. Dice: I just created my LLC. It is to buy and rent an investment house. I must have a license for the LLC. Gracias. No entendí bien. Me dices que acabas de crear una LLC para comprar y rentar una casa de inversión y que dice que para esto ella debe tener una licencia de LLC. Pues no precisamente, pero es bueno tenerlo porque te protege, pero tienes que tener en cuenta que tienes que pagar algunas cositas en los taxis y eso por esa LLC. Para una casa de inversión, yo no sé si yo haría la LLC, pero si te sientes seguro, sí. Yo sí tengo una LLC en mis propiedades, yo tengo una serie LLC, pero en cuanto a licencia, no sé a qué te refieres. No tienes que tener licencia para rentar una casa de real estate. No tienes que tener licencia de la ciudad para rentar una casa. No sé si eso responde a tu pregunta. No sé si eso es lo que te refieres. Bueno, aquí tengo Imanón. Dice: perdón, pero las familias hispanas no son latinas porque ellos no tuvieron romanización. El pueblo de Roma y el latín hablado entonces nada tuvo que ver con ellos. Sí, con España. Saludos. No me acuerdo qué habrá dicho familia cubana compra con primera casa. ¿Qué habría dicho yo que me hizo ese comentario ahí? Pero bueno, te dejo un like, un corazón. Y yo, la verdad que quizás sí no sé mucho de historia en cuanto a América Latina, malamente la cubana. Pero bueno, esto te agradezco, ¿no? Si hay quien le puede responder ahí y me ayuda con eso, se lo voy a agradecer. No sé mucho de historia, pero si quieren entrar en el debate, le agradezco, ¿no? Dice Ale: pon a una familia cubana a vivir en libertad y en pocos años tienes un buen trabajo, estudia o crea un negocio y compra su casa. Gracias a Dios y a este país que podemos contar con esta oportunidad. Así mismo es, Ale. Gracias a ti por darnos esa inspiración. No solamente las familias cubanas. Yo he podido presenciar de todos lados: México, Salvador, Honduras, Guatemala. Bueno, todas esas familias que también vinimos aquí a este país por mejorar, ¿verdad? Tengo uno aquí que se formó un poco que la caliente, porque aquí tengo este user que yo no me acuerdo, yo no sé ni qué dije yo aquí, y dice este user: jejejeje, un año, no me digan, hay que reunir dinero por mucho más que un año. Bueno, no sé si algún comentario del cliente que dijo que reunió, no me acuerdo qué se habló ahí, sinceramente, pero mira lo que dice Celeste. Dice: si estás preparado para comprar una casa, quiere decir que tienes los fondos suficientes para gastos de cierre y enganche. Si no,
mejor ni lo intentes. Así que tu sarcasmo está fuera de lugar. Se formó lo que se formó. Pero bueno, aquí los comentarios son válidos. Esto es lo bueno que tiene Estados Unidos. Esto es una de las bendiciones que yo quiero. Porque tú puedes comentar lo que usted quiera. Y puede ser que estés de acuerdo o que no. Pero lo que me gusta siempre que es el respeto, ¿verdad? Pero bueno, realmente el tiempo que tú tienes para reunirles depende de la capacidad adquisitiva que tú tengas y de cuánto tú sepas ahorrar. Pero esto sí es muy diferente entre cada una de las personas, ¿no? Pero bueno, le agradezco los comentarios. Y por último, vale, este dice, pero yo no entiendo bien. Tengo una amiga allá, dice Caridad, este es Caridad Casana, dice, pero yo no entiendo bien. Tengo una amiga allá que me dice que no coge lucha con las cosas de la casa porque allá nunca es de ellos. Pero ella vive en una casa que el hijo compró. Yo pienso que ese pago tiene un límite, como aquí. Y cuando terminas, ¿es tuya o no? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, mira, esto es lo que pasa, ¿no? Cuando tú compras una casa, tú tienes que pagar lo que es el préstamo de la casa y tienes que los taxes. Los taxes siempre lo tienes que pagar. Y eso son como, depende del estado donde tú vivas, pues puede ser lo mismo desde $500 al año hasta, no sé, $5,000, $6,000 al año. Por lo general aquí en Las Vegas, por entre las casas más viejitas, menos de $1,000, las casas más modernas, dentro de $1,000 a $3,000 al año. Eso al mes, que no sé, $50 al mes. Pues eso es lo que tendrías que pagar. Por eso es que nunca es tuya, porque siempre tienes que pagar algo. Es ok, pero deudas grandes. Cuando una casa está paga, si tú dejas de pagar los taxes, pues sí, lo pierdes, ¿no? Pero para eso se hacen los fideicomisos, y si un día una persona pasa mejor vida, pues entonces se la deja a los hijos, a quien desea dejarlo, ¿no? Pero es muy común que las personas que están rentadas digan que no compran casa porque la casa nunca va a ser tuya, o se inventan una serie de excusas y eso. Lo que yo sí te puedo explicar es que las personas que tienen propiedades son las que logran el sueño americano, las que tienen dinero cuando las cosas van mal, porque siempre tienes como una alcancía ahí que puede sacar dinero, y cuando las casas siguen subiendo de precio, esa persona puede vender la casa, sacarle ese dinero, comprarse una mejor y le queda un vuelto para pagar deuda y para quizás las vacaciones. El que está rentado no tiene esa oportunidad y está obligado a que si suben las casas, los precios de las casas, suben los precios de la renta. Para esa persona nunca va a poder tener el sueño de algún día pagar aunque sea $30, $50 al mes por los taxes de su casa. Esa es mi opinión, pero me gustaría que ustedes pusieran la suya ahí en los comentarios y para yo responderla, y me gusta empezar el debate ya. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy real estate e ingeniero aquí en Las Vegas, pero si está queriendo comprar o vender una casa en otro estado de los Estados Unidos, llámenos porque le podemos recomendar un realtor en su estado. Nos vemos en un próximo video. Chao.